les saludo en nombre de todo mi equipo de trabajo, agradeciendo como siempre la sintonía. Así que buenas tardes, desde acá les deseo el mejor de los provechos en esta jornada del viernes 20 de mayo. Le adelanto que estaremos hablando de los envíos postales a nuestro país y va a conocer de un importante e interesante proyecto sociocultural que invita a aprender y a crecer luego de la primera vuelta. ¿Y qué vuelta? De eso usted se va a enterar si se queda con nosotros en nuestro programa. Comenzamos con la buena música cubana a cargo de Kelvin Ochoa, que acaba de obtener premio Cubadisco 2022 en la modalidad de canción. Buenas tardes y buen provecho. Penetra la luz de una luna vacía. Ella camina despacio y la beso en la frente como despedida. Sé que ha llegado el final, hace tiempo que ya no tenemos palabras. Esas de cada mañana con las que solía endulzar el café. Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa. El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó. Por el camino se van cruzando los temores, y si no nos damos cuenta, el deseo se apaga. Tembló la vida en una vela al cerrar la puerta. Yo en la penumbra solo. Ella miró fijamente una foto en la mesa y se ahogaron sus ojos. Le vino todo ese tiempo feliz, el recuerdo de toda su dicha. Una última vez regresó la emoción en el último abrazo. Por la ventana del cuarto se fueron volando los días de fe, de fe. Cariño mío, los días pasan sin remedio. Cada beso perdido nos aleja del sol. Sobre las aguas quedó flotando el universo, ese mundo perfecto que inventamos los dos. Cariño mío, yo sé muy bien lo que nos pasa. El amor se ha marchado, nuestro sueño acabó. Por el camino se van cruzando los temores, y si no nos damos cuenta, el deseo se apaga. Tembló la vida en una vela al cerrar la puerta. Yo en la penumbra solo.
un tema del disco 50 grados, ya le decía, del cantautor cubano Kelvis Ochoa, ganador del premio Cuba Disco en la categoría de canción contemporánea. Bueno, en Cuba, la recepción, el procesamiento y la entrega de paquetería internacional corre a cargo de varias empresas, de varias instituciones, de varios ministerios en nuestro país, clasificados todos como transitorios. Quiero agradecer la presencia de Wilber Martínez, que es primer oficial de la Aduana General de la República de Cuba en nuestra provincia de Holguín, por su presencia, su participación acá en el programa para hablar precisamente del envío postal a nuestro país. Así que buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Un placer estar con ustedes y bueno, un saludo también a todos los televidentes. Yo quisiera que usted nos explicara un poco cómo ocurre todo este proceso, para que las personas tengamos más información, conocimiento y cultura también del envío de paqueterías a Cuba. Bueno, tal como usted informaba en la introducción, estos envíos técnicamente se le denominan envíos postales, uh-huh, que ocurren por la vía de con la empresa de correos de Cuba. Estos envíos arriban todos por La Habana, por la capital del país. Allí los compañeros de correo, junto con los compañeros de la aduana, procesan todos estos envíos y lo envían a todas las provincias, a los centros de clasificaciones postales, donde a su vez ellos lo distribuyen a través de los correos de cada municipio. Es decir, citan al cliente, el cliente se presenta, paga los impuestos y recoge su bulto. Aquí es bueno señalar que, bueno, la empresa de correos de Cuba son los encargados, una vez que se hace todo este proceso en La Habana, de almacenar, transportar y entregar estos envíos postales a los destinatarios. Y es importante también señalar que se nos han presentado inconformidades en algunos casos a la hora de recoger los envíos, y las personas, cuando ocurra esto, ellos no deben recoger el envío y ahí mismo tramitar con los compañeros de correo la correspondiente queja hasta que se le dé una respuesta, la respuesta final, y puedan recoger sus bultos postales. Es decir, que la recomendación es, si la persona que va a recibir su envío nota que está alterado, que hay algo que no le agrada, no debe recibirlo, Wilber. Así mismo, no debe recibir el correo, el bulto, ¿el bulto? Y ahí mismo en correo, o sea, en correos de Cuba, hacer su correspondiente reclamación. Uh-huh. Yo quisiera aprovechar la presencia para hablar de los límites de importación permitidos a través de esta vía. Asimismo, el decreto ley 22 del año 2020 especifica que los envíos postales no pueden exceder de 200 USD. Ahora, para que se entienda mejor por parte de la población, esto significa, por ejemplo, que nosotros, a la hora de hacer la valoración del contenido de un envío, lo hacemos de la siguiente forma. En el caso de las misceláneas, ¿qué se entiende por miscelánea? Ropa, calzado, alimentos, cosméticos. Lo hacemos por la alternativa valor-peso, es decir, un kilogramo es valorado en 20 USD. Uh-huh. Por tanto, si un kilogramo lo valoramos en 20 USD, un envío que venga solo con miscelánea no debe exceder de los 10 kilogramos, porque si multiplicamos los 10 kilogramos por 20 USD serían los 200 que establece este decreto ley. Uh-huh. Ese es el mecanismo que nosotros utilizamos. Ahora, es importante también que la población sepa que a la hora de hacer el pago, siempre los 30 primeros USD están exentos del pago, que eso equivale a 1,5 kilogramos de miscelánea. Es decir, que cuando usted recibe un envío que es valorado en 200 USD, usted pagaría 170 USD. ¿Cómo lo paga? Lo hacemos en pesos cubanos, por lo tanto utilizamos la equivalencia según la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Cuba, que es 1 USD 24 pesos cubanos. Por lo tanto, lo máximo a pagar por esta vía, cuando usted multiplica los 170 USD por 24, sería 4.080 pesos cubanos. Uh-huh. Eso es independiente a los servicios de aduana, que siempre por cada bulto es 50 pesos y los compañeros de correo cobran su servicio independiente. Que tienen su impuesto además. Ahora, es bueno aclarar también que ahí estábamos hablando específicamente de las misceláneas. En el caso de los artículos duraderos, que ahí comprende artículos electrodomésticos, partes y piezas de, por ejemplo, de bicicleta, de auto, de moto, teléfonos celulares, partes y piezas que tengan que ver con equipos de computación, esos no se valoran al peso, sino que esos se valoran independiente, por lo que es muy importante que cuando venga algún artículo en un envío, tratar de que el remitente envíe la factura de compra, porque la aduana puede aceptar esa factura de compra siempre y cuando
cumpla una serie de requisitos. En caso que el equipo no venga con la factura de compra, la aduana utiliza la resolución 207 del 2014 del jefe de la Aduana General de la República, donde se establece el listado de todos los artículos con el precio a aplicarle. Y ese entonces es el que utilizamos. Y aclarar también que los envíos, por ejemplo, cuando vengan mixtos, es decir, con miscelánea y artículos duraderos, se separa el artículo duradero de la miscelánea, se hace el cálculo de las misceláneas por el peso, como yo le explicaba, y el artículo por el valor. Y en su conjunto no debe exceder de los 200 pesos que habíamos dicho anteriormente que establece el decreto. De los 200 USD en este caso. De los 200 USD. Ahora, es importante que la población también conozca que no se puede enviar a través de estos envíos postales, porque me interesa saber en qué casos, por ejemplo, interviene la aduana. Ante qué duda, por ejemplo, en ese envío postal que no le llega a la persona y que debe ser, digamos que, abierto delante de un oficial de la aduana. En efecto, muy importante su pregunta. En ese proceso que hablábamos inicialmente en La Habana, hay bultos que son seleccionados porque llevan un control diferente, un control más riguroso, es decir, que debe abrirse el bulto. Entonces, ese bulto también se traslada al centro de clasificación, por ejemplo, de Holguín, y de ahí se lleva para el correo central que radica allí en calle Maceo frente al parque San José. Y allí los compañeros de correo citan al destinatario y se hace el despacho allí, siempre con la presencia de los funcionarios de correo, el destinatario y los compañeros de la aduana, porque la aduana no se abre ningún bulto bajo ningún concepto si no es en la presencia del dueño. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de explicarle el proceso que se desarrolla, y al final de este proceso y del despacho del bulto nosotros le entregamos todos los documentos. Entonces, es decir, que si hay un funcionario de correos, por poner un ejemplo, que le diga al cliente, no, es que tuvimos que abrir su bulto para ver lo que contenía porque la aduana decidió, ¿eso no es correcto? Eso no es correcto. En el 100% de los casos se hace en presencia del dueño, buscando precisamente lo que le explicaba y buscando transparencia en el actuar. Un tema que tal vez motiva próximas presencias de ustedes acá en el programa para profundizar en el envío postal, porque qué importante es que conozcamos las regulaciones establecidas para evitar malestar tanto de la persona que lo envía como el que lo recibe, porque también es importante tener todos los documentos en regla, incluso cuando la persona no está físicamente, que recibe un paquete, ¿qué se debe hacer? Sé que están enfrascados ahora en el 60 aniversario de la aduana con toda una serie de acciones que están vinculadas también con la participación en los medios de comunicación, y yo lo voy a despedir para decirle que venga pronto, que regrese pronto a buen tiempo para hablar de este tema. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero antes déjeme informar que nosotros, los compañeros de la aduana, tenemos el sitio web nuestro, que es www.aduana.gov.cu, donde ahí las personas se pueden aclarar, o sea, de cualquier duda que tengan, igual que la aduana de Holguín, que radica en la Avenida Internacionalista Circunvalación Sur, con el teléfono 2448-1801, extensión 136, donde tenemos el Departamento de Asuntos Legales y Atención a la Población, donde aclaramos cualquier tipo de duda, porque el objetivo de la aduana cubana es que las personas reciban sus bultos tal y como ellos esperan recibirlo y ocasionar las menores molestias posibles. Y el agradecimiento de algunas personas, déjeme decirle, porque ya se nota los cambios, la diferencia, se nota el trabajo organizado que existe por todas estas instituciones, por todos estos organismos en el país, precisamente en la entrega de paquetería vía postal. Gracias por estar con nosotros. Una pequeña pausa. Buen provecho. Proyectos socioculturales
comunitarios constituyen, sin duda alguna, una alternativa para el desarrollo humano y también para la realización de sueños. Y de eso dan fe mis siguientes invitados. Quiero agradecer la presencia en el estudio de Abel Castro, que es comunicador de Qué Vuelta, y Manuel Alejandro Martínez Abreu, que es integrante del proyecto. Qué gusto tenerlos acá. Buenas tardes y bienvenidos. El gusto es nuestro. Y gracias por la invitación al colectivo. Y bueno, muy buenas tardes también para ti y para todas las personas que nos sintonizan. Porque en las redes sociales, pues uno enseguida ha leído comentarios sobre Qué Vuelta. ¿Y qué vuelta? ¿Qué es Qué Vuelta? ¿Cómo surge este proyecto sociocultural? Bueno, Qué Vuelta es un proyecto que surge de una idea que teníamos de hace varios años ya. Surge a partir del taller de bailes populares y casino desarrollado en el Centro para el Desarrollo Sociocultural, sede por el profesor Raúl Rojas Mañé. Otros profesores anteriores a él también comenzaron a impartir, pero la idea surge a partir de que el profesor asume la idea de llevar adelante este proyecto. Y entonces muchos de los integrantes de esos primeros talleres sentimos la necesidad de crear algo más, que no solo quedarnos en aprender a bailar, sino en poder también enseñar, en crecer como bailadores y como seres humanos. Entonces, siempre tuvimos la inquietud esa de poder llevar adelante un proyecto que nos permitiera hacer eso. Y tuvimos la idea de desarrollarlo en algún momento. ¿Qué pasa? Que vino este impasse por la pandemia, entonces tuvimos prácticamente 10 meses sin realizar taller, sin poder reunirnos. Y afortunadamente ya esta situación ha ido un poco menguando, y entonces pudimos llevar a cabo ya. Se han consolidado. El proyecto. Oficialmente fue consolidado el 14 de abril, el mes pasado. Está fresquecito el proyecto y lo hemos ido llevando adelante. Ahora, pero digamos que la columna vertebral de este proyecto no es solo el casino, sino son los bailes populares cubanos. Sí, el taller es bailes populares cubanos, pero se hace hincapié en el casino, que es el que más demanda tiene y por el que más se acercan también al taller. Te puedo decir de que somos una familia ya, de que no hay límite de edad para pertenecer al taller, de que no tenemos ningún requisito a no ser el placer de aprender a bailar casino. Que te puedes encontrar en las clases desde estudiantes de secundaria hasta personas de la tercera edad, desde amas de casa hasta doctores, hasta periodistas, profesores. Ya somos una familia que buscamos cualquier pretexto más allá del taller para reunirnos y para bailar casino. Socializar, bailar casino, porque es lo importante. Hay un dato o un detalle en todo este proyecto, y es que la persona tiene que vencer los miedos. Siempre nos da miedo pues pararnos delante de un público, bailar, cantar, incluso estar delante de una cámara o un micrófono, y ustedes pues hacen que las personas venzan esos miedos. Sí, bueno, a ver, uno de los objetivos principales del taller y de la peña es que la persona venza ese miedo que tiene de sacar esos deseos internos de bailar de manifestarse de alguna manera dentro del arte siempre. A ver, porque Qué Vuelta no solo se concentra en los bailes populares, nosotros también hemos llevado otras manifestaciones dentro de los espacios fijos que hemos tenido. Hemos tenido teatro, danza, tenemos música, es decir que no solo nos limitamos al baile, aunque es la columna vertebral del proyecto. Pero lo importante es que la persona tenga un ambiente seguro, saludable y donde se sienta en confort para poder desarrollarse, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántos integrantes tiene ahora mismo Qué Vuelta? Oficialmente somos 27, pero vamos en crecimiento. Cada día prácticamente se nos acercan personas interesadas. Coño, queremos pertenecer al proyecto. Caramba, qué interesante están lo que están haciendo. ¿Cómo podemos llegar a ustedes? ¿Cómo podemos sumarnos al proyecto? Y siempre hay personas que van sumándose. Pero ustedes hacen los talleres. O sea, yo quisiera aprovechar porque hablan de espacios fijos que tienen ya como peña cultural. ¿Cuándo son estos? Está el taller, que reiterar de que no hace falta conocimiento previo para hablar. Puedes llegar allí de cero. La mayoría, Abel ya lleva más tiempo, yo soy de los que entró hace poco, él me enseñó varias vueltas y todo, y es la colaboración de entre todos para lograr un fin, que es integrar la rueda de casino. Pero hay espacios fijos que ya Abel le puede decir. Contamos también con una página web, un espacio en Facebook también, que es donde se promocionan muchos de los videos
que se ven por ahí son precisamente, él lo sube para Facebook, es la promoción que se hace. ¿Esos espacios fijos qué frecuencia tienen? ¿Qué días tienen? Estamos realizando dos espacios fijos. Uh-huh. Realizamos los segundos miércoles de cada mes y los cuartos sábados. En el espacio del Centro para el Desarrollo Sociocultural en Sede hemos desarrollado estos espacios y desarrollamos el segundo, o sea, el de este mes, el primero de este mes de mayo lo desarrollamos por problemas de logística en el Centro para la Superación de la Cultura. Pero bueno, el espacio fijo que tenemos, nuestro centro, cuartel general, por llamarlo de alguna manera, es el Centro para el Desarrollo Sociocultural. Bueno, por lo que ustedes nos han explicado y resumiendo un poco, qué vuelta es ese espacio para enseñar, aprender y divertirse, en esencia. Sí. Pero antes de la despedida, brevemente, si les preguntara qué es lo mejor de qué vuelta de estos talleres, brevemente, ¿qué me diría cada uno de ustedes? Bueno, es la familia que has encontrado. Que hemos encontrado ahí y, como decían anteriormente, el miedo. Porque si a mí me llegan a decir de que yo iba a bailar casino en pleno Parque Calixto García con un grupo de amigos, yo no entraba al taller. Pero, te lo iba a decir. Pero se logró y es eso, es el compartir, es el renacer cada día allí, el olvidarse de los problemas cotidianos y salir de allí con muchas energías positivas. Y una vez que entramos, que alguien entra al taller, es muy difícil salir. ¿Y para ti lo mejor? Bueno, para mí, como él decía, es la constitución, somos una gran familia, más allá de un grupo de personas que sentimos gusto por bailar, por alguna manifestación artística, es que nos hemos convertido en una gran familia, más allá incluso del plano artístico, incluso en el plano personal, nos ayudamos entre todos, hay mucha solidaridad en el grupo. Perfecto. Conseguimos una gran simbiosis. Perfecto, bueno, ya usted lo ve, lo decía en la presentación de nuestro programa, cómo la vida nos puede cambiar a partir de esa primera vuelta que demos en una rueda de casino. Gracias, muchachos, ahí están en Sedes para que las personas puedan asistir, puedan acercarse, obtener información para integrarse en este proyecto. Un segundito, tenemos una página oficial en Facebook que es arroba, se la pueden encontrar por arroba que vuelta casino Holguín, ahí está toda la información de la peña y material también gráfico las actividades que vamos desarrollando y las que vamos a hacer también. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros, una pequeña pausa, buen provecho. Martí en nosotros. La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Trigésima edición de la Feria del Libro de Holguín, del 26 al 29 de mayo de 2022. Con México como país invitado de honor, dedicada a los escritores Luis Álvarez, Alberto Prieto, Manuel García y Eugenio Marrón, a los 25 años de Ediciones La Luz, al libro universitario y a los 60 años del periódico Ahora. Feria del Libro de Holguín. Leer es crecer. Bueno, ya casi en los minutos finales, quiero aprovechar para felicitar a todo el que está celebrando su cumpleaños en el día de hoy, 20 de mayo, especialmente para Reinaldo Avalle, de parte de todo este equipo de trabajo, especialmente de Luis Granado. Espero que la pasen muy bien en unión de toda la familia. Le deseo también que tenga un tranquilo y reparador fin de semana. Le invito para que nos sintonice el próximo lunes, que aquí lo vamos a esperar para compartir 27 minutos de buen provecho. Y nos vamos con Vangelis. Fue noticia esta semana, el pasado día 17, martes 17, que falleció este músico a la edad de 79 años con dos Óscar en su carrera profesional, entre ellas Carroza de Fuegos.